Hola a todos, ¿qué tal? Saludo al Big Chewy, hodiaŭ ni praktiku per Duolingo nian lingvon Esperanton. Bueno, practicaremos hoy día idiomas. Antes que nada, siempre información. A ver, ¿qué dice aquí? Los idiomas podemos calificarlos de la siguiente forma. Recuerdan que los calificativos terminan las vortoj kiuj finiĝas en A, palabras que terminan en A, son calificativos, son características de algo. Vortoj kiuj finiĝas en O, palabras que terminan en O, son de sustantivos, principalmente objetos, nombres, qué sé yo. Ahora, en Esperanto puedes decir lo siguiente. Idioma en Esperanto, su raíz es ling, esa es su raíz, y lo ponemos con el sufijo o y tenemos lingvo, ya tenemos la palabra idioma. Ahora, ¿qué idioma podemos hablar? ¿Cómo digo Esperanto? Idioma Esperanto. Bueno, Esperanto sería la característica de un idioma. No sé si le dije entender. O puede ser el idioma de Esperanto. También puede ser. Así que Esperant. ¿Qué creen que le pongo ahí? Una Esperanta lingvo. Como dije al principio. Esperantan lingvon. Con su acusativo. Ya que dije practicu. Practicaremos. No, practicos. Ni practicos Esperantan lingvon. Nosotros practicaremos el idioma del Esperanto. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más tenemos aquí? ¿Cómo decimos? ¿Cómo lo cambiamos esto? A ver, podemos poner la hispana lingvo, la japana lingvo, la rusa lingvo, la itala lingvo, y así podemos cambiar, así podemos estar jugando con los idiomas. Oni en español se conoce como C o uno. Por ejemplo, aquí hay una oración bien bonita. Oni diras que la china lingvo estas malfacil. Un dato. Oni diras que la china estas malfacila lingvo. Uno dice o se dice que el chino es un idioma difícil. Oni parolas Esperanton en la domo. Se habla Esperanto en la casa. O uno habla Esperanto en la casa. Es una forma de un pronombre indefinido. No se sabe quién está hablando. Puedes referirte a ti mismo, a otra persona, a un conjunto de personas. Da igual, no está definido. Por eso es indefinido. Esta palabra que generalmente es para juntar dos palabras. No, dos oraciones, dos frases. Por ejemplo. Si dirás que vi parolas Esperanto. Ella dice que tú hablas Esperanto. Tiene el mismo significado que esta misma, que para unir palabras, para unir oraciones o frases que en español. ¿De acuerdo? Nek, nek significa ni. ¿Recuerdan cómo se dice no en Esperanto? Ne. Si le añadimos nek, es ni, ni. También tiene el... ¿sí? Nek mi, nek vi, ni yo... Ni tú, nek ili, nekli mejor, nekli, ni él. Y sí podemos estar jugando con esto, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Eso es todo lo que hay aquí. Ya, practicamos. Recuerden, dos veces hay que practicar, trata de hacerlo. ¿Qué dice? ¿Chuvi parolas Esperanton? Es pregunta. Chuvi parolas Esperanton. Esperanton. No olviden el acusativo. Que denota
¿En dónde cae el verbo? En este caso el verbo es hablar. Hablar esperanto. Ili ne multe lernas. Ili ne multe lernas. Ellos ne multe lernas. Lernas, ¿se acuerdan? Del verbo lerni, que significa aprender. Con su conjugación en presente y con este pronombre sería ellos aprenden. Pero aquí tenemos ne. Ellos no aprenden. Y un adverbio multe, mucho. Ellos no aprenden mucho. Ili ne multe lernas. El inglés es un idioma. La inglés, angla. La angla estas lingvo. Lingvo. Sí, eso es todo. La angla estas lingvo. Lingvo. El bebé le dice una palabra a ella. Palabra, vorto. Vorto. El bebé. La bebo. La bebo. Bilabial. La bebo. Le dice una palabra a ella. A ella. ¿A quién? A ella. She. Shin. El acusativo. A ella. Le dice. Parola. Dirás. Dirás, ¿verdad? Dirás. Tiri. Convertimos en dirás. El bebé le dice una palabra a ella. ¿Cómo convertimos esto? Ahí sí. Vorto, metemos vorton. Y aquí combinamos al she. A ella. ¿Qué les parece? La bebo dirás vorton al she. El bebé dice una palabra a ella. Puede estar bien. Puede estar mal. Probamos. Está bien. Porque no puedes meter aquí dos acusativos en dos sujetos, por así decirlo. Aunque sí se puede, si es que son en grupo, en conjunto. La palabra inglesa no es fácil. Inglés ya conocemos, palabra ya conocemos. Ne estas también no es fácil. Facila, fácil, facila, como característica. Facilo, que es fácil, fácil. Ya, a ver, diríamos así. La angla, como característica delante siempre de lo que se va a describir, la angla vorto, la palabra inglesa, no es fácil. Ne estas facila. Ne estas facila. ¿Chune? ¿O no? Estoy preguntando, ¿chune? ¿O no? ¿O acaso no? ¿O simplemente digo no? Como en español. A ver, la angla vorton esta es facila. Creo que está bien. Yes, ponegue. Yo como un poquito. Poquito. Poco. Yom. Algo. Esto es denota cantidad. Esto es algo. A ver. Yom. Yom. Hispana, 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 Franza, germana, hispana. No hay español. Vamos a portugués entonces. Un poco, tanto, alguna cantidad, alguno. Poco, progresivo. Puede ser ya. Diminutivo de. En Esperanto. Los diminutivos. ¡Ay no! ¿Qué hice? Ya está hecho. Fuente. Ah, más rato voy a hacer, ¿de acuerdo? Mine parolas la. Mine parolas la. Recuerdan el verbo. Así que aquí debe estar en acusativo. Este es un verbo transitivo. Así que debe terminar en acusativo por aquí. Aquí hay acusativo. Aquí hay acusativo. Este no tiene acusativo. Descartamos el 2. Nos quedamos con el 1 y con el 3. Mine parolas la. Generalmente los idiomas se dicen con esto, como si fuese una característica. O sea, tiene que terminar en A.
Es raro utilizar un idioma que termine en O. Generalmente es para otra cosa. En este caso, nuestra respuesta correcta sería la 1. Uno. Uno. Do, three. Uno. Calificamos, está bien. Mi nueva parola es la anglan. Yo no hablo el inglés. Chuvi parolas al mí. Chuvi parolas al mí. Al mí. A mí. En español. Está preguntando, ¿no? Perdón. Tú. ¿Hablas conmigo? ¿Hablas a mí? ¿Me hablas? Creo que sí, ¿no? ¿Me hablas? Chuvi parolas al mí. ¿Tú me hablas? Puede ser, ¿no? Sí, está bien. Chune. Yes. La bebo diras vorton al shi. Esto hemos visto hace rato. El bebé dice una palabra a ella. O le dice una palabra a ella. Está bien. Yo como un poquito. Mi comer. Manji. Manji, comer. Conjugado en presente. Manjas. Poquito, hace rato quería decir. Yom. A ver si encuentro un. Está por ahí, ¿dónde está? Aquí. Ya está. Indefinido. Con cantidad. Yom. Yom. Algo. Cantidad. Te refieres que estás comiendo en cantidad poquito o poco, es una cantidad. Por eso utilizo iom. Algo indeterminado, no sabes qué es, pero estás comiendo poquito. Poco, mejor dicho. Poquito, ¿qué dice? Entonces hay que utilizar un diminutivo. En esperanto, es que me equivoqué. En esperanto los diminutivos, creo que ya les dije la primera vez. Pa nio. Pachio. Este es diminutivo cariñoso para papá. Este es diminutivo cariñoso para mamá. ¿O me equivoco? Mío. Diminutivo cariñoso. Esperanto. Aquí está. Al chío. Este de aquí abajo es diminutivo masculino. Este es diminutivo femenino. Diminutivo masculino, diminutivo femenino. A ver, puede ser recuerda que masculino y este es femenino. No se olviden que estoy juntando todo esto. Ni chi. A ver, ¿cómo decimos patro? De forma cariñosa. En esperanto menciona que se debe considerar solo la primera sílaba que se va a pronunciar y el resto se reemplaza por el diminutivo. Como diríamos papi o papito. Papi nomás, ¿no? Cariñoso. Pachio. Pachio. Mamá. Panio. Porque recuerden que mamá se escribe así, patro, patrino, patrino, pero todo esto lo cambiamos por paño. Los nombres, por ejemplo, Adamo, lo que hemos visto, Adamo, es más difícil, ¿no? Esto no me sería. No, a ver, Acho, Acho, ese sería su diminutivo cariñoso. Otro diminutivo, ahora con respecto a tamaño, es el sufijo et. Et. Pues hay dos formas de hablar con respecto a tamaño, tanto como característica como en una sola palabra. Puedes utilizar dos palabras o una sola palabra para referirte a algo que es pequeño. Por ejemplo, mesa. Se escribe table. Mira. Mesa, aquí está. Mesa, tablo.
esa tabla. Ahora, tablo. Recuerden que el último solo es un sufijo. Aquí hay que meter el let. Diría tableto para decir mesita. Otra. Y libro. Ya, sello utilizamos. ¿Les parece? Sello. Agregamos el diminutivo et selleto. Sellita. Podemos decir de esta forma o podemos utilizar la otra forma. Este et lo utilizamos como sufijo calificador. Una palabra calificadora. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente la hacemos terminar con la a para definir que está, para decir que está definiendo algo. ¿Y qué va a definir? La mesa. Tablo. Una mesa pequeña. El otro ejemplo sería eta sello. Una silla pequeña. Ya, suficiente. Y aquí pondríamos también el diminutivo et, terminado en el sufijo o. Yo meto. Ay, no, este está calificando al verbo. Dice, yo como un poquito. O yo como poquito. En español, ¿cómo se dice esto? Pero parece que es un adverbio. Está modificando a la acción de comer. O sea, puede decir yo meto. Probamos. Está bien. Y manches, yo meto. Yo como un poquito. Ya. Siguiente. Otra vez. Empezamos. Espero que no corra rápido el tiempo. Tengo tres diccionarios de francés. ¿Quién tiene? Yo. Me. Havas. Havi. Verbo tener en esperanto. Conjugamos en presente. Havas. Me havas. Tri. Au. Tri. Este mejor. Me havas tri. Diccionario. ¿Qué es un diccionario? A ver, otro sufijo les voy a enseñar. Sufijo ar. Que significa conjunto de, agrupación de. Por ejemplo. Ya sé. Árbol en esperanto. Arbo. ¿Cómo se dice el conjunto de árboles en español? Bosque. En esperanto simplemente se diría así. Arbaro. Así nada más. Otro conjunto. Por ejemplo. Perro. Hundo. En español. Hundo y jauría suenan diferente. Pero uno es el conjunto de perros. En esperanto es más sencillo. Agregamos este sufijo y ya tenemos conjunto de perros que es hundaro. Ahora aquí, diccionario, ¿cómo hago? Que es un conjunto de palabras. Palabra. Vorto. Agregamos el sufijo ar y listo, ya tenemos diccionario. Vortaro. Yo tengo tres diccionarios. Yo tengo diccionarios. ¿En quién cae la acción de este verbo tener? En el diccionario. Así que ponemos aquí el acusativo. Mi havas tri vortaron. De esperanto. No, de francés. De francés en esperanto. Franza. Ya que es un idioma, tiene que acabar en A. Franza. Pues sí. Tú quieres, puedes ponerle aquí lingvo, no hay ningún problema. Pero con solo decir Franza, se entiende. Mi havas tri vortaron de Franza. Espero que esté bien traducido. ¿Y qué está mal? Ah, cierto. Si lo está utilizando como un sujeto, ¿no? T
Tenía que haber puesto su artículo definido. Ah, y de paso son diccionarios, es plural. Me comí esta semivocal I. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya. Sigamos. En España se habla español. Obviamente. Obviously. No, es otra vuelta, me olvidé. Obviamente. Aquí no. Obviamente. Evidente. Evidente. En, dentro de, hispana, España. Hispano. ¿Cómo debo de hablar esto? Hispanio. Hispanio. Yes. En Hispanio, dentro de España, se habla español. ¿Quién habla español? No especifica. No especifica, así que es indeterminado. Oni. En Hispanio, oni parolas. Parolas. Hispana. No. La hispanan. Acusativo. Y aquí es un idioma. No olvidemos su artículo definido. En Hispanio oni parolas la hispanan. Espero que se bien. Sí. Unas chicas bonitas cantan en cafeterías. Todo esto, todas las dos primeras palabras lo podemos poner como uno nada más. Nabo, chico. Convertimos en chica. In. Canavino. Chicas. Canavino in. Bonitas. Es una característica. Lo ponemos delante. Ya dije que bello se dice bella como característica. Y ahí dice bonitas. Debería de ser con el diminutivo et. Beleta knabinoi. No, Beletaiknabinoi. Así debería ser unas chicas bonitas. Pero ya que es Duolingo, solo pondremos Belaiknabinoi. Unas chicas hermosas, lindas. No bonitas. Bonitas es Beleta. Beletai. Cantan. Creo que es Canti. Sí. Canti, de cantar, conjugado en el presente, cantas, en la café, en cafeterías, dentro de, en cafeterías, café y o, plural, café y hoy. Aquí está el plural, aquí está que indica el sujeto, esto indica lugar, y aquí está la raíz de café. A ver, creo que está bien. ¿Probamos? Sí. Yo leo italiano un poquito. Mi legas italan. Mi legas la italan. Yo mete. Porque es. Está calificando la acción. No está calificando la palabra. Bueno, probamos. Mi legas, la italian y omete. Sí, está bien. Ĉu vi havas vortaron de Esperanto? ¿Ĉu vi havas vortaron de Esperanto? Pregunta. Tú tienes un vortaron. Conjunto de palabras, diccionario. Diccionario de Esperanto. ¿Tú tienes un diccionario de Esperanto? ¿Ĉu vi havas vortaron de Esperanto? Mi havas nur unu hejme. Hejmon. Mi havas nur unu hejmon. Ah, cierto. Havas. El acusativo ya está aquí. Solo. Este nur es solo. Nur. Nur. Solo, solamente. Cuando está con nure.
Solo. Solo. No es de soledad. Es de condición. Era ni habas nur uno heimon. Yo escuché mi. La vorto no estas en la vortaro. Fácil. La palabra no está en el diccionario. La itala estas bela lingvo. El italiano idioma es bela lingvo. Bela lingvo es un idioma bonito, lindo. ¿Cuál quieren poner? Lindo. Porque bonita no puede ser. Ya les dije, bela no puede ser bonito. La hispana lingvo ne estas facila. En cierta forma sí, porque tiene muchas condiciones especiales. El idioma español. El idioma español no es fácil. Fácil con tilde. El idioma español no es fácil. La hispana lingvo no estas facila. Tengo tres diccionarios de francés. Mi, yo, tengo. Mi havas de Javi. Tres diccionarios. Vortaro, plural, vortaroi. Acusativo, vortaroin. Ya está. De la Francia, porque es un idioma y necesita su artículo definido. Mi havas tri vortaroin de la Francia. Ya está. Este es ni havas nur unu heimo. Heimon. Ni havas nur unu heimon. Nosotros tenemos solo un hogar. Y ya está. Terminamos esta sesión. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la siguiente.